If you ever find yourself stuck in the middle of the sea, I'll sail the world to find you. If you ever find yourself lost in the dark and you can't see, I'll be the light to guide you. Oh, find out what we're made of when we are called to help our friends in need. You can count on me like 1, 2, 3. I'll be friends are supposed to do, oh yeah. Ooh, ooh, yeah, yeah. If you're tossing and you're turning and you just can't fall asleep, I'll sing a song beside you. And if you ever forget how much you really mean to me, every day I will remind you. Oh, we find out what we're made of when we are called to help our friends in need. You can count on me like 1, 2, 3. I'll be there, and I know when I need it, I can count. That's what friends are supposed to do, oh yeah. For this day, Spirit, thank you for this day. Thank you for this day, Spirit, thank you for this day. This beautiful day. Thank you for this day, Spirit, thank you for this day. Thank you for this day, Spirit, thank you for this day. This beautiful day. Thank you for my friends, Spirit, thank you for my friends. Thank you for my friends, Spirit, thank you for my friends. My loving friends. Thank you for my friends, Spirit. Thank you for my friends. Oh, thank you for my friends, Spirit. Thank you for my friends. My loving friends.
loving, my loving, my loving friend. Thank you for this earth, spirit. Thank you for this earth. Thank you for this earth, spirit. Thank you for this earth. This nurturing, this nurturing, this nurturing earth. This nurturing, this nurturing, this nurturing earth. Do that one again. Thank you for this earth, spirit. Thank you for this earth. Thank you for this earth, spirit. Thank you for this earth. This nurturing, this nurturing, this nurturing earth. This nurturing, this nurturing, this nurturing earth. I wanna say thank you. Wanna say thank you, thank you. So grateful. So grateful. I wanna say thank you. Thank you for my health, spirit. Thank you for my health. My perfect, my perfect, my perfect health. My perfect, my perfect, my perfect health. Thank you for my health, spirit. Thank you for my health. I wanna say thank you for my health, spirit. Thank you for my health. My perfect, my perfect, my perfect health. My perfect, my perfect, my perfect health. Thank you for this space, spirit. Thank you for this space. Thank you for this space, spirit. Thank you for this space. This blessed, this blessed, this blessed space. This blessed, this blessed, this blessed space. Thank you for this space, spirit. Thank you for this space. Thank you for this blessed, this blessed space. This blessed, this blessed, this blessed space. Thank you for your love, spirit. Thank you for your love. Thank you for your love, spirit. Thank you for your love. Your healing, your healing, your healing love. Your healing, your healing, your healing. Last one. Love. Thank you for your love. Thank you for your love, spirit. Thank you for your love. Your healing, your healing, your healing love. Your healing, your healing, your healing love. I wanna say thank you. I wanna say thank you. I'm so grateful. Buenos días. Y ahora tomemos un momento para orar. En este momento debemos respirar y relajarnos. Respirar y relajarnos. Relajarnos en la luz y el amor del Espíritu. Soltemos el estrés. Soltemos el miedo. Soltemos el control. Y en este espacio sagrado en nosotros podemos recordar la verdad de nuestro ser. Somos amados, somos completos, somos completos, somos uno con el cosmos. Y seamos agradecidos que en ese nuestro núcleo
que siempre está presente, hay luz, hay armonía, hay orden. Y veamos que cada célula de nuestro ser está llena de luz. Todas nuestras relaciones están desdobladas en esta luz y en esta armonía, envueltas en esta luz y armonía. La luz que brilla y bendice esta comunidad, este país y toda la tierra. Padre, Madre, Dios, Universo, Gracia, Espíritu, nos sentimos afortunados de ser las estrellas brillantes de amor. Gracias, Espíritu, por todas tus bendiciones infinitas. Y a esto decimos gracias. Gracias, Steve, por esa música y esa apertura tan linda. Bienvenidos todos, es bueno verlos aquí. Hoy mi charla se llama Uniéndonos con la Relación Divina. En el diccionario metafísico de la Biblia que hizo Charles Fillmore, el fundador y cofundador de Unity, buscas cualquier palabra de la Biblia y encuentras el significado metafísico. Y yo quería buscar santo. Significa que está completo en espíritu, mente y cuerpo. Y aquí toda la gente está clara de la presencia de Dios en su fuente. Una relación santa es cuando nos unimos a nosotros mismos en espíritu. Así es que cuando estamos en nuestro estado conectado más alto, estamos en amor con este ser, conectados con nuestra alma, divinamente guiados por nuestra intuición, muy claramente viendo lo que esté necesitándose en cada circunstancia. Y muchos de nosotros no vivimos en ese estado de completitud. En algunas áreas tal vez sí lo estamos, y en otras estamos un poco fragmentados, y probablemente viene de algo que nos rompió en nuestra niñez, o algo que nos dijeron que nos hizo sentir que no éramos perfectos o que no éramos completos, y dañaron esto que venía. Nos pusieron en un estado en el de sentirnos no suficientes. Y quise escribir ese término porque tengo una hija que tiene 11 y acaba de entrar en la secundaria hace poco, y ella está experimentando esa cosa con las niñas que se dicen cosas feas entre ellas. Y yo puedo decir que ella es bien tiene mucha seguridad, que muy difícilmente yo la veo que se afecta, y me molesta cuando veo esa perfección en ella. Y se siente como si ya no pudiera confiar en la vida. Y eso es importante, tratar de ayudarla para que tenga lo menos traumas posibles en la niñez, para que vaya al mundo y encuentre esa expansión y esa área sin límites, donde ella sabe que es perfecta y es hija de Dios. Y hemos puesto tanto poder en las palabras de las otras personas que dicen sobre nosotros. Que hay que ver qué te estás diciendo a ti misma. Eso es lo más importante. No importa lo que la demás gente te dice, lo que eres o lo que creen que eres, pero lo que te estás diciendo tú misma cuando te ves al espejo. ¿Qué sientes sobre ti misma, tus talentos? Y ese es un concepto difícil, ¿no? Ella es como un alma vieja, ahorita se ve como si tuviera 16.
Esa inocencia se siente que está desapareciendo. En el libro Broken Open dice así: en el libro explica de cómo tenemos una percepción guiada erróneamente. Nos sentimos que somos únicos, pero sentimos culpa cuando nos tropezamos, cuando las cosas difíciles atraviesan nuestra vida. No buscamos ayuda porque pensamos que otros no nos van a entender. Y nos escondemos. Ha sido parte de mi ministerio aquí. Es crear comunidad. Empecé un grupo de libro, traje clases de NIA, donde la hermandad está creciendo y me encanta. Y tenemos un grupo de hombres que se unen los lunes. Y estamos encontrando que podemos tener conversaciones honestas y vulnerables. Y descubrimos que no estamos solos. De hecho, que nuestras vidas son tan similares. Y todos podemos unirnos y compartir. En los momentos que nos rompieron, nos partieron en dos. Pero ¿cómo traemos esto a los niños? ¿Cómo lo llevamos a que los niños entiendan que puedes salir de este lado oscuro? Porque todo es tan intenso con los niños, es todo o nada. Toda su vida se está acabando porque están tan estresados. Porque es tanto para ellos. Y le dije, mañana es otro día, en una hora, ya va a ser diferente. Entonces, antes de la preparatoria, te ponía música y me visualizaba y ya, caminando. No me puedo resistir. Tenía toda esta confianza antes de ir a la escuela. Yo no era popular, pero de esta manera me engañaba. Y yo, no puedo resistir esto. Y me funcionó. Me hacía reír. Y es más profundo que eso. ¿Cómo es que ella se siente en el fondo y con sus padres divorciados? ¿Cómo podemos tener más amor? Porque el amor se ha caído. Ella necesita entender que ella fue hecha en amor. Todos hemos hecho en amor. Somos una relación divina con Dios. Es un milagro traer niños a este mundo. Son hijos de Dios. Tuve un grupo para un libro en mi casa y ahora nos reunimos aquí. Ustedes se pueden unir a nosotros si quieren. Es $10 por persona cada vez que vamos. Hay personas que querían unirse aparte. Así es que ayer nos unimos a algunas. Hicimos una clase de Kundalini Yoga. Y Sandy, ahora se llama yo. Y tuvimos un momento súper lindo. Estuvimos conversando más de una hora. Y no puedes creer lo que empiezas a sentir cuando empiezas a respirar. Yo tenía alergias, así es que tenía que respirar por mi nariz. Yo no había respirado por mi nariz por tanto tiempo.
Ahora respirando y sintiendo claro, claridad en todo eso, trayendo ansiedades. Y cuando fuimos a comer, ya habíamos hecho este trabajo tan profundo. Ya echamos todo a la mesa. Ya no había límites. Estábamos unidas como si hubiéramos estado ahí por siempre. Y estuvimos llorando y carcajeándonos. Yo no me había carcajeado así en tanto tiempo, pero toma valor el mostrarte a ti en ese nivel tan vulnerable. Tenemos tanta hambre de eso, de esa conexión tan profunda entre nosotros, de que nos vean así, de estar conectados y de poder carcajearnos de lo estúpido que es la vida. Cosas que pasan, que no puedes hacer nada. Y dicen que humor es tragedia más tiempo. ¿Tragedia más tiempo? Es humor, comedia. Sí, claro, puedes voltear y wow. Toma valor dejar cosas ir, cosas que nos lastimaron, que nos hicieron sangrar. Cosas que nos hicieron sufrir hace mucho tiempo. Aumentos que no nos sucedieron, hombres que nos dejaron, mujeres que nos traicionaron. Toma valor dejarlos ir, esas cosas tan profundas que nos dicen que no somos suficiente. Y en Unity sabemos que estamos hechos en la imagen y luz de Dios. Y nada nos puede herir, y nada nos puede enfermar, y nada nos puede dar miedo. Pero hay veces que alguien nos corta y nos lastima. Son esas oportunidades de encontrarnos en esos lugares tan dolorosos. Cuando estamos en esas etapas donde estamos listos para movernos a esa vida espiritual, nos rendimos. Queremos buscar a la gente espiritual en nuestras vidas. Queremos traer esta espiritualidad a nuestra carrera, a nuestros matrimonios, a todos lados. Cuando despiertas, ahí es cuando te sientes abierto. Y para eso está esta comunidad. No es para estar sentados así todos separados. Mírense, ¿cómo están separados? Tal vez llenamos las cuatro primero bancas y ya estaríamos listos. Pero Unity es una comunidad. Así es que tratemos de movernos más cerca. ¿Quieren moverse más para acá, más cerca? Para que estén. ¿Quién quiere salir de su zona de comodidad y moverse para acá? Acérquense más aquí. Hola. Bien, gusto en conocerte. ¿Cómo te llamas? Estoy tan orgullosa de ustedes. Ah, me hubiera encantado tomar una foto. Estamos buscando relaciones espirituales. Uno de los cambios que tal vez quieras, estés experimentando, si quieres ver gente que se siente como tú, no es tratar de reunirse con gente que ya está en tu vida por mucho tiempo, sino juntarte con ellos que entiendan, ¿no?, todas tus capas y dimensiones y ven tu jornada con ojos más profundos. Creo que ese es la mejor experiencia, al poder compartir este lenguaje con otros y no tener que esconder ese ser espiritual que somos. A veces con amigos de la secundaria o de la universidad. Seguimos siendo amigos, pero no llenan nuestro vaso. Y las creencias ya están más profundas. Y hay gente que no está lista y no quiere abrir sus oídos. Y a veces te das cuenta que es tiempo de que se vayan esos amigos, porque ya no están llenando tu tanque, sino probablemente tomando de tu tanque de energía. En el camino vas a conocer gente muy maravillosa en este camino.
especialmente cuando atraviesas momentos difíciles, karma o problemas internos. El apoyo de tus amigos espirituales te ayudarán a hacer lo mismo y te vas a encontrar en una misma relación, así, en tu vida. Pero es ese momento donde dices, no me quiero sentar a descansar ahí en la sala con mis amistades y hablar de las cosas difíciles que nos están pasando. Es la naturaleza baja, eso es antiguo. Alguien se está divorciando y esto es lo que hay que hablar. Vamos a hablar de las cosas difíciles de otras personas y no nos damos cuenta que cuando hacemos eso estamos trayendo ese karma, esa energía hacia nosotros. Cuando estamos celebrando otras, estamos como celebrando el dolor de otras personas. Estamos en la ley de la atracción trayendo oscuridad a con nosotros, a nuestra experiencia. En esos momentos es importante observarnos a nosotros mismos y decir, ¿por qué estoy haciendo eso? ¿Qué es lo que estoy ganando cuando hablo de los problemas de otra persona? Probablemente hay algo en mí que yo quiero evadir, porque algo de ello hay en mí. Es muy simple. Pero eso empieza tan pronto, así. Yo escucho a Katia hablando en el teléfono y están hablando a veces chismes de otras personas y hay adrenalina de hablar de este, hablar del otro, quién tiene novio, quién no lo tiene. Y ella parece que está drogada y está tan emocionada de hablar mierda de otras personas y solo tiene 11. Entonces, cuando ella tenía miedo de entrar a la secundaria, yo le dije, yo crecí con una madre que fue muy acosada en su niñez. Así que la madre que me crió estaba muy quebrada por lo que los niños le hacían a ella. Y yo soy testigo de la inocencia que le quitó a mi madre. Y debemos ver que somos protectores de todos los niños. Tú estás aquí para ser abogado de todos los niños, para que sepan que los niños que son amados y que los estamos observando. Estaba nerviosa, ¿qué tal si no conozco a nadie? Y le dije, ¿sabes qué? Asegúrate de que estés más enfocada de cuidar de las personas que no son populares. Encuentra a ellos que no están comiendo con nadie. Haz eso tu trabajo, de hacerlos sentir más cómodos en esta experiencia. Y te darás cuenta cómo eso mueve la energía de ti y te hace sentir ese sentido de conexión. Y luego fui por ella a recogerla a la escuela. Tenía unas amigas ahí con ellas y dijo, les dije, vamos a ir a la cafetería para platicar con otros niños que estén solos y si querían hacerlo. Pero cuando fueron a esta mesa, había una niña ahí que tenía síndrome de Down y estaba comiendo sola. Le dijimos, ¿quieres sentarte con nosotros? Otra niña se iluminó, la niña se iluminó como un árbol de Navidad. Resulta que es muy funcional y es bien divertida. Entre todos, la niña le hicieron un favor muy grande. Sé que la madre de esa niña estaba muy agradecida porque es horrible ver que tus hijos son rechazados en la escuela. Yo estaba muy orgullosa de ella. Aquí, así que ha sido nuestra misión. Ella va a ayudar. Y unos días después me dice, tengo una amiga muy buena, dijo. La vi que estaba sentada sola, hablamos, se acaba de mudar a Longmont y no conocía a nadie. Katia fue a hablar con ella y la mamá de la niña me dijo, estoy sentada platicando con alguien y se siente mucho mejor que estar sentada comiendo en la taza del baño escondida.
están tan, ahora ya son mejores amigas y ella ha sido la que ayuda, pero también está recibiendo de otros niños. En esa naturaleza también se sienten perdidos y no tienen siempre los padres que los enseñen cuál es lo correcto o lo incorrecto. Lo correcto es ayudar y cuidar a los menores, a los menos afortunados. Tú siempre estarás saludable y siempre serás abundante cuando estás cuidando de los menos afortunados. En el undeserved self. Cuando nacemos, experimentando cosas y aspectos de nosotros mismos que nos dicen que la vida está insegura y es dolorosa. Y por evadir el dolor, nos cerramos a todo lo de la vida. Y eso lo vi con mi mamá. Fue una tortura de toda la vida que mostró a mamá que no era suficiente, que no era parte de una comunidad, que no era lo suficientemente buena para juntarse con las populares, con las bonitas. Cuando te sientes mala sobre ti misma, el mundo te sigue mostrando que más razones para que te sigas sintiendo mal, porque así te sientes ya por dentro. Atraemos gente también que nos muestran que no somos lo suficientemente buenos. Y se sienten. Le di consejería a un señor de 92 años y se preocupaba que su mamá no lo aprobara. ¿Se pueden imaginar a esa edad? Pero así es como es, algo que pasó en la niñez sigue afectando a menos que lo encuentres y le traigas amor para que te conviertas en gigante y que el universo te muestre lo poderoso que eres, cuán amado eres, cuán sano eres y cómo eres uno con Dios y que todo es perfecto en ti y se muestra en todo lo que tú haces. Pero no sucede cuando empujas todo debajo de la alfombra, debajo del tapete y pretendes que no está pasando nada, nada. Tenemos que ser valientes y levantar ese tapete y decir, voy a enfrentar este. Esa maestra de primer grado me hizo sentir estúpida. Lo tomé y toda mi vida me sentí así. Y me tengo que sentar con eso. Porque cuando nos sentamos con ello, pasan grandes revelaciones. No te subestimes el grado en que tu mundo se crea por miedo. Mira a tu alrededor, mira tus propios pensamientos. ¿Hay algún lugar donde el miedo tenga un punto de apoyo? No te pido que hagas esto para deprimirte. Solo quiero que seas realista. Ve las cosas como son en tu mundo. Haz un inventario de tus propios pensamientos. No puedes llegar a menos que te des cuenta de cuánto tu pensamiento está basado en el miedo. Traer conciencia a tus pensamientos temerosos presenta la posibilidad de una alternativa. Pero por favor, no intentes reemplazar los pensamientos negativos y temerosos con pensamientos positivos y amorosos. Esto solo crea conflicto en tu mente. En cambio, deja que la conciencia funcione. Simplemente sé consciente de tu miedo y siéntelo. Luego, cuando hayas sentido completamente,
Di, estoy lista para superar mi miedo. Ahora, Padre, Madre, ayúdame. Estoy dispuesto a recibir la ayuda que solicité. Yo sé que no soy estúpida, pero siento que lo soy. ¿En qué área has estado tratando de probar que no lo soy? Cuesta tanto trabajo esconder todo el dolor y las lastimadoras en nosotros, en vez de solo ser valientes y decir, sí, así me siento, así me sentía. Estoy bien con eso ahora porque sé que no es verdad. Eso fue un reflejo de lo que ese maestro tenía sucediendo en ella. Luego, cuando lo hayas sentido, diga, estoy superando mi miedo ahora, Padre, Madre, Dios. Por favor, ayúdame y está dispuesta a recibir la ayuda que solicitaste. Tu solicitud no será rechazada, te lo aseguro. ¿Ven qué tecnológicos nos hemos puesto aquí? Este fue Shad, este fue Virgo, de seguro. ¿Ven? ¡Paren! ¡Paren! Pero luego viene el grande, la palabra perdón. Hablamos de eso la semana pasada en nuestro panel de ministros. Perdón. Puedes perdonar al niño que te puso la cara ahí en el bebedero y te avergonzó. Puedes olvidar a ese novio que te engañó y sentiste que no eras bella o valiosa. ¿Puedes perdonar a la persona que te hizo algo porque era un reflejo de ellos y no tuyo? ¿Puedes perdonarte a ti mismo por decirte a ti mismo que no eras lo bueno, suficientemente bueno, porque te creíste eso y no te permitía ser completa y amada? El perdón es el mejor trabajo, pero tienes que hacerlo de verdad. Hay personas que dicen, ah, yo perdono, pero no olvido. Ok, eso te va a funcionar, porque si nunca olvidas, lo vas a estar viviendo y tiene vida en ti. La gente todavía puede hacer cosas que nos molesta, pero cuando estamos en una vida meditativa espiritual, ya no es importante estarlo viendo o estar viendo lo negativo, sino proyectar lo que es posible aquí. Es cómo dejar esas maletas, ese equipaje detrás. Ya, sucedió lo que tenía que suceder y las personas hicieron lo que tenían que hacer con nosotros con lo mejor que pudieron. O tal vez eran unos malintencionados, pero bueno, los perdonamos porque éramos muy jóvenes y éramos estúpidos entonces. Pero tenemos estas cortadas profundas. Se trata de movernos hacia adelante. La paz no vendrá a la raíz hasta que no llegue a tu corazón, y no llegará a tu corazón mientras veas enemigos. Cada maldad que percibas en el mundo apunta en un lugar implacable en tu corazón. La paz no llegará al mundo hasta que llegue a tu corazón, y no puede entrar en tu corazón mientras veas enemigos o personas malvadas fuera de ti. Para de juzgar a otros. ¿Cuántas personas aquí hay que sientan que tengan algo que recuerdan que les hirió desde antes de los 20 años? Pueden levantar la mano, es como la mitad de ustedes.
¿Y cuántos de ustedes tienen una herida que les sucedió después de los 20 ahora que aún les afecta? Ok, solo asegurándome que todos tengan algo que perdonar. Allá y aquí. Bien, vamos a entrar en una meditación donde les voy a enseñar algunas cosas de cómo podemos deshacernos de esa memoria celular que vive con nosotros. Y empezamos a tener que usar trucos, remedios de Madre Tierra. Y hay un remedio que se llama Rescue Remedy. Es esencia de flores. Te saca de el estado de huir o pelear. Cuando te sientes así, te lo tomas y te lleva a tu cuerpo. Lo vendemos aquí en nuestra tiendita. Hay un aceitito que se llama Peace and Calming y otro que se llama Joy. Lo uso todo el día, lo pongo aquí bajo mi nariz. Limpia tu aura. Limpia esa energía negativa de ti. La Madre Tierra creó todo esto para nosotros. No tenemos que ir por la vida con trauma. No tenemos que ir con el lente del pasado. Lo podemos lavar y proyectarnos a ese futuro perfecto. Ok, vamos a hacer este tapping, este toqueo. Ok, mi primer novio me engañó. Me amo y me acepto. Aunque perdí mi hijo y lo voy a extrañar siempre, yo me amo y completamente me acepto. Aunque no tengo idea de lo que este sermón se trata, me amo y completamente me acepto. Ahora tomamos nuestras manos así. Crucen sus piernas así. Y toman sus brazos así. Cierra sus ojos. Y vea las cosas que son retos. Esos dolores en su cuerpo, pensamientos, dolores. Todas aquellas cosas que lo mantienen viviendo pequeño y desconectado. Y solo siéntalo ahí, no trate de evadirlo, ahí quédese. Empecemos a incluir palabras como amor, paz. Y sientan esas emociones, sentimientos, lo que hace que explote y que disipe esas emociones. Toma una respiración profunda y cuando exhale haga ah, o dos veces más. Ah, este es el más grande. Ah. Ahora nos ponemos así y abrimos las manos, nos ponemos de pie. ¿Es este el ego? Sandy, este es el ego. Vamos a deshacernos del ego. Digan gracias Dios, gracias Dios. Gracias Dios por la sanación, gracias Dios por todo, todo. Por mi alegría que regresa, gracias, gracias, gracias. Tengo una vida maravillosa, tengo una vida bella, tengo una vida completa. Tengo una vida completa, llena, y estoy sano, y soy próspero, y soy completo, y no puedo evitar a ver lo que va a pasar hoy, qué emoción, lo que va a pasar hoy y mañana. Gracias Dios, bien, funciona.
Cuando las cosas a las que estamos apegados se caen, no las agarran. El universo es honorable, porque las cosas que se deben de quedar siempre se van a quedar, y todo lo que se cae y se va es porque viene algo más grande y maravilloso en su lugar. Los amo. Espero verlos en la hora de la comida, ahí en Tres Margarita. Si tienen un cuarto de renta aquí en Boulder, necesito para esta señora. Tomo responsabilidad completa por todos los problemas que suceden en este edificio con la tecnología. Soy el más pequeño en la casa, es natural que yo me encargue de todo esto. Hola a todos, yo soy Rainier, yo soy la hija de Cintisha y voy a cantar una canción de Eva Cassidy. Sometimes it amazes me how strong the power of love can be. Sometimes you just take my breath away. You watch my love grow like a child, sometimes gentle and sometimes wild. Sometimes you just take my breath away, and it's too good to slip by, too good to lose, too good to be there just to you. I'm gonna stand up on a mountain top and tell the news that you take my breath away. Sometimes it amazes me how strong the power of love can be. Sometimes you just take my breath away. Your beauty is there in all I see. Oh, when I feel your eyes on me, oh, don't you know you just take my breath away. And it's too good to slip by, too good to lose, too good to be there just to use. I'm gonna stand up on a mountain top and tell the news that you take my breath away. And it's too good to slip by, too good to lose, too good to be there just to use. I'm gonna stand up on a mountain top and tell you take
Thank you.